El terrorismo volvió a sacudir a Bogotá. Este jueves un suicida se hizo detonar con 80 kilos de pentolita en el auto que conducía al interior de la Escuela General Santander, dejando varios muertos y decenas de heridos. Se investiga cuáles son los autores intelectuales, materiales y cuáles son las hipótesis que manejan las autoridades. Desde la redacción tenemos un tema bastante triste que está enlutando al país. Se trata del atentado terrorista contra la Escuela General de Santander y los policías que se encontraban al interior de ella. Estamos con Arcadio González, nuestro periodista de informes especiales, que nos va a explicar cuáles son los factores más importantes de este atentado y cuáles son las hipótesis que se manejan. Arcadio. Valentina, buenas tardes. Sí, pues en verdad son varias las hipótesis que se manejan frente a este atentado. Tal vez la primera y que pues todo apuntaría hacia allá, es que podrían ser disidencias de las FARC, es decir, grupos menores de esta guerrilla ya desmovilizada que decidieron no acogerse al proceso de paz y están actuando contra el Estado, como ha ocurrido, por ejemplo, con alias Guacho en el sur del país y con algunos otros reductos en diferentes regiones de Colombia. Arcadio, cuéntenos, este hombre ingresó solo a la Escuela General Santander, ¿podría hacerse que es un lobo solitario o hace parte de un grupo criminal? Pues mira, la verdad es que es una modalidad bastante nueva en Colombia. En la historia de nuestro conflicto jamás se había presentado una situación similar en que una persona actuara como una especie de kamikaze, es decir, como un lobo solitario o como una persona que se inmola para pues, generar terror. Es la primera vez que ocurre. Ahora, hay algunas versiones que apuntan a que este señor, José Aldemar Rojas, sería o habría sido un militante de algunos de los frentes de las FARC, particularmente el Frente Décimo, y que habría trabajado al lado de Gran Nobles, que como se sabe pues es el hermano del abatido Mono Jojoy. Sin embargo, son versiones aún no confirmadas. Pero a juzgar por estos dos elementos que ya confirmó la Fiscalía, se puede asociar, sin que quiera decir que sea verdad, que podría tener alguna relación, por ejemplo, con el ELN que actúa en esta parte del país. Claro, hay otras versiones, no son las únicas. Por ejemplo, también se ha especulado que podría tener lugar o alguna relación frente a lo que dijo Iván Márquez recientemente, que fue un error para las FARC haber entregado las armas. Está por confirmarse. Hay otras versiones, otras hipótesis, por ejemplo, que este atentado podría estar relacionado con problemas internos dentro de la policía, como ya ha ocurrido en el pasado. Y también, por ejemplo, se ha hablado que podría obedecer a una retaliación del narcotráfico debido a la muerte de alias Guacho recientemente, a finales de diciembre, en el sur del país, en Tumaco. Son todas hipótesis. Por ahora, lo único confirmado es que esta persona, en primer lugar, actuó sola, de momento. Y en segundo lugar, que es una modalidad nueva. Pero todo está por confirmarse. Lo único real hasta el momento son los muertos, son los heridos. Y es que es la primera vez que en Colombia se presenta un atentado terrorista con un suicida, con un kamikaze. Es de momento lo que se sabe. Arcadio, en los últimos días el ELN también ha sido protagonista de unos hechos violentos, como lo fue el viernes pasado, que derribó un helicóptero y tiene su poder a los tripulantes de esta aeronave. Cuéntenos cuáles son esos hechos y cómo los podría explicar usted. Algunos analistas han vinculado a este atentado terrorista al ELN por varias razones. Primero, por lo que acabas de decir, pero también porque el proceso con el ELN ha estado suspendido desde agosto del año pasado. El gobierno insiste en que para poderlo reanudar es necesario que el ELN cumpla como condición sine qua non que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder. Pero en segundo lugar, que no cometa más acciones terroristas como las ha venido cometiendo. Por ejemplo, los atentados contra la infraestructura petrolera del país. Por ejemplo, el secuestro de civiles que está proscrito por el derecho internacional humanitario. Y que los devuelva sanos y salvos. El ELN, por supuesto, no ha aceptado aún renunciar al secuestro como forma de financiación de su lucha armada. Sin embargo, ha insistido también el ELN en que es necesario negociar un cese bilateral del conflicto y de forma indefinida. El gobierno no ha aceptado, pero los analistas o algunos analistas
han vinculado las dos cosas, este atentado con una posible forma de presión del ELN para lograr justamente presionar no solo la reanudación de la mesa de diálogo, sino también el cese bilateral de fuegos, que es en últimas a lo que se pretende llegar. Bueno, pues esta noticia tendrá más desarrollo y desde el Nuevo Siglo nos solidarizamos con las familias de las víctimas y nos unimos al repudio nacional e internacional contra este atentado terrorista. Gracias, Arcadio, por su análisis. Y sigamos con más análisis desde la redacción.